¿Has visto a Otilia? De entrar al hotel. ¿Con un cliente? Ajá. ¿Tuvo más suerte que yo? Cuando salga, dile que me espere. Que es de vida o muerte que hablemos esta misma noche. Ay, sí, claro. Para tumbarle la lana, ¿no? Tú dile y nada más. Vamos, que sé. Vámonos y volvemos al rato. Ella me dará el dinero y te lo devolveré. Más te vale. Ya verás, Silvano. Es mi banco particular. Ahora sí se vendió el pulque. El uñas. Tío, a mí me cae regordo. Vete, Silvano. Antes de que cierre la costeña, yo estaré por allá con la lana. ¿Está bien? Es tu última oportunidad. ¡Esta, Rosaura! Uñas, ya te he dicho que cuando no tengas nada que hacer, no lo vengas a hacer aquí. Porque les traigo buen business. Ay, sí. El único business que tú sabes es bajarle los centavos a la Otis. ¿Yo? Sí, y aquí haciéndote la industria y tú gastándote la lana con los suspiros. ¿Que yo me gasto el dinero con otra mujer? Uh-huh. Ay, Rosaura, la verdad que me caes de pura variedad, ¿sabes? Sí, pues iguanas ranas. Y agarra tu navajita, ¿no? Que no sirve ni para cortar por lo sano. ¿De veras? Les traigo una proposición. ¿Cuál? Aguas. Ahí viene un chango. Cúbreme por si las moscas. Ay, qué delicado. Emma, ese cliente es tuyo. ¿Ya ves que no soy tan dispareja? Ay, érrete, hipócrita. No le gusta que lo vean con nadie. Siempre se anda cubriendo. Gracias, mana. Ahora verán, ¿eh? Mm. ¡Órale, güey! ¡No te hagas misterioso! ¡Vamos! Bueno, pues, ¿qué business traes? Pues, estoy de wiwi en casa de la costeña y me da comisión por cada cliente. Vaya, hombre, ya era hora que sentaras cabeza y te consiguieras un empleo decente. Pues sí. No me iba a pasar la vida dándole a la uña. No, claro. Allí tengo un gran porvenir. Aunque el wiwi es un conseguidor, pero también es una especie de ejecutivo de relaciones públicas. Public relations, ¿sabes? Pues a ver si aprovechas la oportunidad que se te presenta. ¿Y? Bueno, a la costeña le he hablado mucho de ustedes y le gustaría que fueran a trabajar a su casa. Ah, para que una sea la que se talle y ella se quede con la mitad. No más, no, mi vida. Ahora, si tú quieres proponérselo a las muchachas, pues ninguna tiene contrato conmigo. Ninguna aceptará si tú no jalas. Pues ni modo. Como dijo Sófocles, hay cosas que no pueden ser y sin embargo son imposibles. ¡Ey! Si te das... ¿Por qué te metiste a esto? Porque es la profesión más antigua del mundo. ¿Qué quieres? Soy tradicionalista. Igual que tú. Codos. Y encima quería que nos subiéramos al carro. El uñas. Hazte fuerte. ¿Qué pasó, pichoncita? ¿Qué quieres? Hablar contigo a solas. Ya entendemos las indirectas. Estas fueron directas. Dime. Es muy importante lo que tengo que decirte. ¿No podríamos ir al hotel? Fíjate que no. A don Florentino no le gusta que andemos por los pasillos. Además, no le caes nada bien. Pues le alquilamos un cuarto. Pues sí que debe ser importante lo que tienes que decirme, ¿eh? Ya que estás dispuesto a pagar el cuarto. Y no chifles. Ni modo que creas que yo lo voy a pagar. Ahora, si prefieres, nos quedamos aquí. ¿Qué traes? Está bien, entremos. Pachuco de café con leche. No le vuelvo a dar un consejo a esa taruga. Anda loca por el suramericano.
que aprovechar, ¿no? Esto se acabó. ¿Qué más quieres? Que vuelvas conmigo. Imposible. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Ya me conseguiste sustituto? Pues cuídate que te vea con otra. No creas que soy tan idiota de volver a cometer el mismo error. Se sufre, pero se aprende, Andresito. ¿Y si hago que vuelvas conmigo a la fuerza? Ni así. ¿Nos vamos? Mira, no me provoques porque... Ah, vas a pegarme. Pues no me extrañaría. Esa era tu costumbre cada vez que querías algo. ¿Pero sabes por qué me pegabas? Porque yo me dejaba. Te quería tanto que no me importaba que me hicieras daño. Pero eso se acabó. Ahora me toca si aquí mismo nos partimos el alma. ¿Qué pasó? ¿Te vas a arrugar? Y ya que pagaste el cuarto, ¿por qué no aprovechas para descansar un rato? Eso lo haces a la perfección. ¡Espera! Está bien, está bien. No voy a insistir. Si ya se te acabó la voluntad para mí, no voy a obligarte. Sobre resignarme con mi dolor. ¿Crees que se me van a olvidar los días que pasamos en Acapulco? ¿Y permití que trabajaras? No, ahí está. Y no hace mucho tiempo de eso. Pero a ti ya se te olvidó todo por lo visto. No, Andrés. Esos días no los olvidaré nunca. En recuerdo de esos días que pasamos, llenos de amor, tan felices, debías dejarme un dinero que necesito urgentemente. Ay, Andrés. Siempre habrá algo por lo que no puedo dejar de admirarte. ¿El qué? Tu cinismo. Tienes una cachaza que mis respetos, ¿eh? Pero ¿cómo puedes creer un dinero si sabes que tengo que operar a mi hermana? Hay noches que me quedo hasta sin cenar. ¿Y tú quieres que te lo dé? Mira. Me urge esa lana. La costeña me dio para comprar unos gramos de nieve y perdí el dinero. Sí, jugando. Te digo que lo perdí. No sé qué desgraciado ladrón me lo sacó de la bolsa. Lo que me harán si no regreso con esa lana. Ni hablar. Todavía tengo que juntar 600 para mañana para unas radiografías. ¿Para qué gastas en esa maldita tísica? ¿Sabes que no se va a aliviar? Cállate. No le eches la sal. Te duele porque sabes que es cierto. Y tú te has echado encima esa responsabilidad nada más para justificarte ante ti misma lo que eres. Una golfa. Basura igual que yo. Tu hermana está condenada a morir. En cambio, a mí puedes salvarme. Y vas a hacerlo ahora mismo. ¿Sí? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Auxilio! ¡No! ¡Muchachas! ¡Bronca en el 2! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Es como soy yo el que manda? ¿Te das cuenta que nunca podrás conmigo? Tú me vas a dar ese dinero así tenga que arrancártelo de la piel. ¡Cobarde! ¡Auxilio! ¡Muchachas! ¡Ven para ganar algo! ¡Sepárenlo! ¡Ay, Felipe! ¡Vengan! ¡Ya! ¡Ya suéltame! ¡Maldito ladrero! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Llega! ¡Maldito! Espérame, ahorita vuelvo, ¿eh? ¡Ay, bronca el 2! Ándale, sí, pero no te tardes, que no quiero líos. ¿Quién soy? Pues nos has metido en un lío, porque ahora nos van a echar la culpa a nosotras. No me digas. Eso te servirá para que vayas aprendiendo que con el uñas más vale disciplinarse.
Te crees muy hombre, ¿verdad? Pues a ver si aguantas esta noticia. Vas a ser padre. Otis está de encargo. ¿Cómo lo sabes? Ella me lo dijo. Para que yo lo supiera, ¿no? No, no. No quiso decírtelo. Pero es la verdad. Pues, a saber quién es el padre. Sabía que eras basura. Tiene 4 meses. ¿Cuánto hace que fueron a Acapulco? ¡Echa cuentas! Era Dios. Sigue explotando mujeres con la costeña. Eso sí debía ser perseguido y no nosotras que lo hacemos para vivir. Quiero un cuarto, don Florentino. A ti no te alquilo nada. Aquí está la lana. Ni así. No quiero peleas. Quiero hablar con ella. Pasar al despacho. ¿Y vosotras qué? Estamos aquí por... si las moscas. Queremos ver qué pasa. ¿Qué quieres? Que me digas si es verdad lo que le dijiste a Rosaura. Ah, ya te fue con el chisme esa. Pero no es cierto. ¿Y a ti qué te importa? ¿Cuántos meses tienes? Cuatro. Te voy a llevar con un médico para que me diga la verdad. Cuando quieras. Desgraciadamente es cierto. Ya. Calma. Desde que lo supe, no sé lo que me pasa. He pensado un montón de cosas. Que era un invento tuyo para amarrarme más. Que lo habías hecho para darme celos. Y como una obsesión, esa palabra que siempre he odiado. Un hijo. Un hijo. Dicen que solo viene cuando ha habido amor. ¿Y lo de nosotros? ¿Ha sido amor? Sí. Siempre he sido una basura. ¿Sabes? Porque nadie se ocupó de mí. Sé sincera. ¿Lo hiciste a propósito? No. Yo como tú tampoco lo deseaba. Te vas para tu casa. ¿Y de qué voy a vivir? Eso es cosa mía. Vamos. Gracias, don Florentino. ¿Será? Tú no tienes un hijo, por eso no sabes lo que es eso. Lo sé. Y vas a quedar muy bien. Toma. ¿Qué es esto? Míralo. ¿Tanto dinero? ¿Es que lo has...? No. Me los voy a ganar. ¿Cómo? ¿En qué? No te preocupes. Tengo que viajar durante unos días, pero... que operes a tu hermana y... tengas para cuidarte y... no pases trabajo y... y ya volveré y... Andrés... ¿Pero qué es lo que tienes que hacer? ¿Por qué te da tanto dinero? Por algo que es fácil para mí. No te preocupes. Pero corres peligro, ¿verdad? Se corre peligro cuando se atraviesa una calle. ¿Qué más da?
Es que no quisiera que... Será lo último que yo haga. Me lo he prometido a mí mismo. Regresaré. Y yo te estaré esperando. Lo sé. Con este dinero y otro tanto que me darán en mi regreso, pondremos un negocito, no sé. Ya lo pensaremos, ¿verdad? Sí, Andrés. Como tú quieras. Y cuando tengamos el... Adiós, Matita. Adiós, Andrés. Ven. Es extraño. Desde que supe lo del chamaco, no hago más que pensar en el condenado y... no sé. Como que te quiero más. Andrés. No quiero que vayas a hacer ese trabajo. Regresa el dinero, ¿quieres? Trabajaremos los dos juntos en lo que sea y saldremos adelante. No seas tonta. Si es fácil. Ir a Acapulco y ya. Yo tengo miedo. Ya le he hecho el contrabando otras veces. No hay peligro. Cuídate mucho, ¿quieres? Sí. Tengo que volver por ti. ¿Y por tu hijo? Por mi hijo. Suena raro. El uñas con un hijo. Nuestro hijo.